Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana Llegamos nuestro programa con una invitada muy especial que nos va a trasladar directamente al mundo de las bodas y de los eventos. Ella es Ana García, al frente de la agencia Mínimo Atelier, sí, que lleva Ana. casi dos años de vida. Ana. Sí, llevamos ya dos añitos. Sí. Bueno, dos años de vida y trabajando intensamente todo, toda la ceremonia nupcial. Cuéntanos un poco cómo empezaste en esto de las bodas y eventos y cómo ha sido montar Mínimo. Pues la verdad es que yo siempre me he dedicado a gestión, a gestión, organización, pero en otro sector totalmente diferente. ¿no? Entonces de repente llega un momento que dices, ¿por qué no aprovechar estas cualidades, esta experiencia en, en eso, en organización, en gestión, el trato con la gente, en algo que realmente pues, te apasiona, te gusta? ¿no? Y entonces claro, eh, a mí el tema de los eventos, las bodas, o sea, es algo que, que me gusta ya desde pequeñita. Y, y nada decidí intentarlo y, y bueno aquí estamos y la verdad no puedo estar más encantada es, va todo muy bien y, y yo la verdad es que estoy muy feliz <laughs> se te ve, ¿eh? se te ve. <laughs> bueno de repente sí. abres las puertas de Minimoo, y cuéntanos un poco qué puede encontrar las personas que acuden allí y, y qué buscan y qué servicios le ofrecéis. Vale, nosotros hacemos eh, organización y decoración. Normalmente hacemos eh, la organización integral del evento. Eh, preferimos hacerlo ya in integral todo nosotros porque así todo está coordinado, ya desde el momento, por ejemplo, desde, desde la invitación, uh -huh. ¿no? que ya refleja un poquito cómo va a ser esa boda. Entonces, eh, nosotros les buscamos los proveedores, pues los fotógrafos, el videógrafo, el DJ, eh, el sitio ideal para la boda, pues, oye, a mí me gusta un pazo así más señorial o a mí me gusta una finca rústica, uh -huh. pues todo eso se lo, se lo buscamos. Les ayudamos también un poquito con los estilismos, a las novias, a veces vamos con ellas a, incluso a las pruebas. Uh -huh. De, de los vestidos, eh, muchas veces los novios también nos mandan fotos en plan: este zapato, este otro, ayúdanos un poquito. Y, y aparte de ese servicio pues eso, de búsqueda de proveedores, demás hacemos la decoración, eh, la decoración floral, tanto de la ceremonia como de la iglesia, el ramo de la novia, lo que te comentaba, que vaya coordinado. ¿no? pues Si lleva una flor en el ramo, pues que esa flor también continúe en lo que es todo, todo el evento. Y luego lo más importante es que nosotros eh, hacemos el servicio de coordinación del evento. Estamos presentes durante todo el evento. Y así, si surge cualquier imprevisto, tienen a alguien que está controlándolo todo. Y la verdad, que este servicio eh, lo valoran mucho eh, las parejas porque les aporta tranquilidad. Bueno, y porque además antes tirábamos mucho, cuando no teníamos un servicio sí. de wedding planners como vosotros se tiraba mucho de bueno que se ocupe el primo Manolito sí. de ir a buscar a no sé quién y ahora sí. ya es directamente Ana claro y que sea una persona ajena a la propia boda en sí que está fuera de nervios de estrés y de esas cosas yo creo que es fundamental sí y eso eh, le eliminas también ese estrés a la familia sí. no pues lo típico de quién me coloca la cola cuando es que si me, la prima le dice ay es que claro llevo tacones y si llevo tacones no me Puedo agachar, tengo que levantar el vestido largo. Tal. Entonces, eso todo ya se elimina, nos dedicamos claro. nosotras a hacer ese, ese trabajo y bueno, lo hacemos encantadas y, y es muy gratificante porque hasta también los invitados, los invitados también ya saben, o sea, ellos ya te localizan, ya saben, si tienen cualquier problema, van a ti, no van a los novios a, a claro. preguntarles y a interrumpirles el día y así se les deja disfrutar de todos los momentos, porque claro. Es un día, la boda. No, no se puede repetir bueno, entonces. Y de los conflictos, de los posibles conflictos. Sí. Porque a la una, una novia o a la madre de la novia le cuesta decir, no, no, tú estás en esta mesa. Pero a ti, perdona, este es tu sitio. Sí, tío, sí. Es mucho más fácil. ¿No? Ahí, sí. Hay a veces un poquito de conflicto, por ejemplo, con la llegada de la novia. ¿no? Las novias quieren sí. que todo el mundo pues, esté dentro y ellas bajen del coche y hagan la entrada. Y la gente no quiere. La gente, la gente quiere, quiere estar, sí, allí estar fuera. No, no, yo no entro. Yo, pues Si no entras, la novia no va a salir del coche. Tú verás. Entonces, bueno, todo el mundo al final acaba entrando. Sí, bueno, a Ana le gustaban tanto las novias que <laughs> acabó viviendo muchas bodas, ¿no? Sí, sí, sí. sí me Ana, mucho. ¿y cómo fue tu, tu boda? Mi boda? Mi boda, yo soy de Asturias, mi boda fue, fue en Oviedo. Eh, al contrario de lo que mi marido quería, que quería algo muy light, <laughs> nosotros nos casamos en la Catedral de Oviedo y, y luego hicimos la boda en el Reconquista. Fue muy clásico, la verdad. Yo uh -huh. siempre me imaginé... Una boda clásica y así un poco princesita y, y, así fue, y así fue, fue íntima, fue pequeñita, fuimos unas 90 personas nada más y, y bueno la verdad que, que estuvo, estuvo muy bien. Oye, ¿cambia mucho la experiencia de vivirlo en primera persona preparando tu propia boda a luego ya ese bagaje que una tiene para organizarlas desde los demás? Sí. Sí, sí que cambia. Sí que yo hubiera hecho a lo mejor algunas otras cosas, pues esas cosas de no cargar con cierto, ciertas eh, tareas a, a mis invitados y demás, eh, sí, que, sí que yo ahora valoraría la figura, la figura de alguien que esté y que, y, y, y que ayude. Porque al final es bastante estrés, lo quieres hacer tú todo y, y es, mucho, es mucho, mucho lío. ¿Con cuánto tiempo se suele...? acudir a ti para organizar una boda. Hay de todo. Eh, tengo bodas, por ejemplo, que estoy ya preparando para el 2018, para septiembre de 2018. <laughs> hay gente Puedes que va a cambiar tiempo. de novio. <ríe> sí, <ríe> de <laughs> Sí, eh, no. pero bueno, eh, lo normal más o menos, con nueve meses o así es, sería suficiente. Mm -hmm. Luego también tengo algunas pues que son con dos meses de antelación, tres meses te llaman y hoy si tienes la fecha libre y se puede hacer, eh, claro. lo hacemos. Pero bueno, depende un poquito de la novia, de lo estructurada que ya sea también, pues uh -huh. ya te digo yo estoy escogiendo paletas de colores ya para las decoraciones del 2018. Así que bueno, <laughs> quizá lo fundamental es empezar por eh, qué boda queremos, qué tipo de boda queremos, qué tipo de historia queremos montar en claro. esto, ¿no? Y a partir de ahí desarrollarlo. La gente cuando acude a vosotros va con una idea ya fija de lo que quieren, que luego bueno vaya cambiando y los vayas orientando, o la gente acude a ti absolutamente perdida. Uh -huh. Hay de todo, hay de todo, eh, pero bueno, en general las novias empiezan un poquito ya a, a definir lo que quieren, date cuenta que ahora tenemos pues un gran abanico de, en internet, el Pinterest, Instagram, todo, entonces, se empiezan a mirar y te llenan de fotos y de cosas que han visto, entonces hay algunas que sí que ya, o sea, todo lo que te envían... Ya uh -huh. va todo en el mismo sentido, pero también te pasa a veces que hay como tres o cuatro estilos mezclados y dices, bueno, vamos a ver qué escogemos de todo esto, porque no vamos a mezclar de repente una boda pues romántica con rústica. Con... <laughs> es un poco locura. Pero sí que hay de todo, hay de todo. Hay gente que lo tiene muy, muy claro lo que quiere. ¿Estás organizando bodas con novios o con novios y adyacentes? <laughs> eh... Un poquito de todo. <laughs> un poquito de todo. Eh, por ahora, toda mi experiencia, la verdad, eh, está siendo buena. Siempre hay algún problemilla, ¿no? Pues que pues la mamá quiere una cosa, la suegra quiere otra, y a lo mejor los novios, pues no, no es la idea, que, la idea que llevabas. Entonces, bueno, hay que, hay que tener un poquito de... Saber llevar un poquito el tema y que a nadie le moleste, porque... A ver, las bodas que son como puro sentimiento, ¿no? Entonces, todos, todos están ilusionados, todos quieren aportar su granito de arena y tampoco lo hacen, lo hacen a mala fe. O sea, simplemente ellas creen que eso es lo mejor, pero a lo mejor a la novia no es lo que más le gusta. Entonces, hay que intentar ahí un poquito que, que todos se pongan de acuerdo. Bueno, soy psicóloga, tengo mano izquierda. ¿no? Un poco así. Hay que saber en un poquito este, de todo. En este punto. Ana, y pasando así un poco al tema de moda, ¿cómo...? ¿Cómo se, ¿Qué es lo que se lleva ahora en cuestión de vestidos? ¿De lo que ves tú? ¿Los vestidos que vemos en pasarela al final se ven realmente en las bodas? Sí, sí se ven. Eh, para este 2018 viene muchísimo, por ejemplo, el corte sirena. El corte sirena está viniendo muchísimo. En el 2018 yo no me caso. Ya lo he decidido, lo acabo de decidir ahora mismo. El corte sirena no. no. A ver, es un corte difícil de llevar, la verdad. Eh, es complicado. Eh, se lleva mucho también el color, el color está viniendo mucho sobre todo en bordados, en tonos azules, mostaza, algo de granate. Y luego, bueno, el estilo boho chic sigue estando en una tendencia muy alta y, y se sigue manteniendo lo que es el estilo más sencillito, más clásico, porque sigue habiendo mucha gente que, que demanda, demanda ese tipo de, de vestido. Lo que pasa esterismo. es que supongo que se lleva un poco, hablamos de la moda nupcial que luego vemos trasladada en nuestras iglesias y ayuntamientos y demás, pero también al final acabamos eligiendo ese estilo de novia que queremos ser conforme, a la boda que queremos montar o no. Es decir, si yo quiero una boda, me apetece una boda vintage, no es lógico que yo vaya vestida como una, no, una novia princesa, súper clásica, aunque sea lo que a mí me va. ¿no? Efectivamente, o sea, yo creo que todo tiene que estar coordinado. Pero por otra parte, a ver, es tu boda. Si a ti te encanta la decoración vintage y quieres ir con un vestido más bojo, pues hija. Yo no te voy a decir que no. Eh, pero sí que tiene un poco de sentido el que, a ver, si te vas a casar en la playa de repente con un vestido enorme de tul, pues es que ya <laughs> es un poco incómodo, la verdad. Pero yo lo que hago, por ejemplo, para las decoraciones, para las flores y demás, es esperar a que tengan el vestido. Y una vez que tengan el vestido, yo también me hago idea con eso de hacia dónde puedo ir. Eh, Qué es lo en lo que tú crees que están más perdidas las parejas que se van a casar? ¿Qué es lo que les cuesta más? Lo que les cuesta más les cuesta bastante, yo creo, eh, el tema un poquito de la elección de, 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 por ejemplo, los detalles, ¿no? O sea, ahora se ha llevado todo a un extremo eh, de que hay mil cosas, ¿no? Entonces, eh, el escoger esas cosas y, y ponerlo justo, ¿no? Porque si no al final las bodas parecen gincanas, pues un libro de firmas, un carrito de lados, uno de palomitas, y dices, a ver, <laughs> son demasiadas cosas, ¿no? Entonces... Eh, cuando tú le abres el abanico de todos, a veces les cuesta, sobre todo, ponerse de acuerdo entre, entre los dos, entre novio, novio y novia, Uno quiere unas cosas, otro quiere otras. Prioridades distintas. Sí sí, sí, sí. Sí, les cuesta un poquito ponerse de acuerdo. Pero bueno, al final va todo, va todo bien, acaban poniéndose de acuerdo. Normalmente <laughs> acaban mandando la novia, pero. <laughs> Suele llegar nada. Esto dice mucho de lo que va a ser después. Sí. Conste. Esperemos. <laughs> Ana, y ya pasando a un plano más personal, ¿cómo era esa Ana de niña pequeña que vivía en Asturias? ¿Cómo vivías la moda? ¿Te gustaba? ¿Te gustaba? ¿Se veías enfocada hacia esto? ¿O Yo has dado un giro... Sí. Yo creo que sí. Eh... A ver, eh, yo creo que nos marcan un poquito, eh, te hacen marcarte el futuro muy pronto. No sabes muy bien realmente si te va a gustar esa carrera que has escogido, en qué vas a trabajar. No lo no tienes tan, tan claro. ¿no? Y bueno, luego también es lo, las notas de corte, es lo que te obliga. Eh, yo desde pequeña la verdad es que siempre he sido súper presumida. O sea, era una cosa de que yo siempre en faldita, no me pongas pantalones, siempre lacito. ¿sabes? Siempre era así muy, muy presumida. Y, y siempre me ha gustado mucho el trato con la gente. Y entonces, pero yo no estudié para eso, o sea, yo, estudié químicas. yo estudié químicas. Y decía, yo no voy a trabajar en un laboratorio. Y dices tú, oye, pues ¿para qué estudiaste químicas? ¿No? Quizás eh, ya estaba un poquito predeterminado que, que, que ahí no iba a acabar encajando. Y, y bueno, no, no te sentaría tan bien no. la bata de laboratorio. No, no, no está ¿Cuánto tiempo llevas en Santiago? No, llevo en Santiago tiempo, vine desde pequeñita. desde ¿Y por qué ese vuelvo a casarme a Asturias? Porque toda mi familia está en Asturias, o sea, no. mis padres están aquí y mi hermana está aquí, pero eh, el resto de mi familia, mis tíos, mi abuela, todos están allí. Entonces, bueno, como mi abuela es un poquito mayor, pues eh, quería que viniese a la boda y entonces por eso la, la hicimos allí. Bueno, ya sí. nos trasladamos nosotros que somos menos, ¿no? claro. <laughs> y ya está. Sí. Ana, pues encantada de haberte conocido. Espero que espero que no sea la última vez que, ve, que vengas al plato y nos muchas sigas gracias. contando muchas cosas de todo lo que organizáis. Ana, que, a la que por cierto yo conocí en una boda muy especial, a través de una boda muy especial que fue de unos filipinos sí. que se vinieron a casa a Santiago, un reportaje que sacamos en, publicado en el Correo Gallego. Y que fue una boda, yo creo que, vamos, de la que hablaron durante bastante tiempo sí, la gente. ¿no? Sí, se sigue hablando, me siguen preguntando por la boda de los filipinos, mucha gente. ¿Y la boda de los filipinos cómo fue? ¿Cómo contactaron contigo? ¿Cómo? Y la verdad que estuvo, estuvo muy bien. Fue una boda de estas que ahora empiezas a, a, a llevarse más pequeñitas, 35 personas, estás con todo el mundo, eh, es más íntimo, ¿no? más recogidito todo. Y, y fue muy bonito porque bueno la historia también es muy bonita ellos hicieron sí. el camino llegaron aquí se casaron trajeron a toda la gente de allá de Filipinas, y, y la verdad que ellos eran además encantadores. A mí me encantó porque la idea cuando te lo cuentan siempre tiendes a pensar: bueno, hay muchas personas que se conocen en el camino, que el camino les une y acaban casándose en Santiago, pero que no hubieran hecho antes el camino, que les gustase y que hiciesen el camino para casarse en Santiago, sí. es, es realmente curioso. Sí. Y luego lo que dices tú, bueno, que los veías y daba una sensación de qué bien nos lo pasamos sí, todos sí. en la plaza de Abastos. ¿no? Sí, sí. Fue en el abastos además y, sí. y la verdad que sí, que nos lo pasamos todos estupendamente. Yo disfruté muchísimo con esa boda, con esa boda y con ellos, sí, sí. Oye, ¿tienes alguna boda de Dios mío, esta la quiero olvidar? Eh, no, no. Eh, date cuenta que. Eh, con los novios al final acabas como creando un, un vínculo, ¿no? Estás con ellos, eh, sigues como un camino, caminas junto a ellos para llegar a un objetivo común, que es su boda perfecta, su boda de ensueño. Entonces al final te emocionas con ellos, lo vives con ellos y, y la verdad que... Al final acabas como casi siendo amigos, ¿no? Y no, no, no quiero olvidar ninguna. Todas mis bodas, sí. Por ahora no quiero olvidar ninguna, pero que sean... Bueno, teniendo así. en cuenta las que te quedan de aquí al 18. Sí. <laughs> en fin, Ana, lo dicho, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y gracias a ti por invitarme. Y nosotros seguimos avanzando, como siempre, en moda reciclada con Carmen Fichel. Y estamos de celebración, porque acabamos de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente y ¿qué llevamos haciendo nosotros aquí gracias a nuestra directora Ana y a Correo Televisión durante estos últimos cuatro años? Reciclando. Entonces, yo creo que cada vez que respiramos estamos más orgullosos de estar celebrando eh, que día a día vamos reciclando. De estar celebrando que estamos aquí todos reunidos haciendo algo que es tan bueno, tan bueno, tan bueno para este mundo que, que, que habitamos. O sea que bueno, vamos a celebrar y vamos a celebrar eh, haciendo hoy un trabajo espectacular que, que nos propuso Alicia. Ah, es un trabajo eh, desde una camisa de caballero. Sabéis que eh, hablábamos de la cantidad de camisas de hombre que solo con el cuello y los puños un poquitín estropeados se desechan cada día. Eh, muchas ni siquiera eso. Hay muchos hombres que ya trabajan, o sea, no tienen que ir de corbata a trabajar, no tienen que utilizar camisas para trabajar, pueden ir en camisetas y otras indumentarias. Y lo que pasa con las camisas es que las utilizan un día porque ese día especialmente la necesitan, pero luego, o bien por talla o porque ya se han aburrido, la desechan. Por tanto, hay muchísimas y es una cosa a tener en cuenta. Entonces, bueno. Yo creo que el trabajo que nos propone Alicia es preciosísimo y os voy a contar de qué va. Es otra nueva idea de cómo podemos reciclar una camisa. En este caso hay una primera parte que es para expertos o no. También puede ser para atrevidos porque esto, vamos, yo ya sé que los atrevidos al final hacéis cosas más, más potentes a veces que los expertos que a veces le tenemos miedo a según qué cosas. Y también está bien tener miedo, pero bien. En todo caso, lo primero que vamos a hacer con esta camisa que uh, está y es aconsejable que sea así si lo que queremos es transformar una camisa de chico en una blusa camisa de chica uh, es que sea una talla más grande para que nos dé eh, eh, margen a reducir por ejemplo y hacerla que sea más femenina o como en este caso estamos haciendo es darle la vuelta y poner que el cierre que está por delante en la camisa de hombre se vaya para la parte de atrás y en todo caso ah, una cosa que se me olvidaba que necesitamos necesitamos una camisa y en este caso estaría genial que fuese eh, de las que tienen pues el puño y los cuellos por el revés en otro tono, porque ya nos da el trabajo más hecho. Si no, en el proceso veréis que si no fuera así podéis hacerlo con un retalito de tela, pues eso, coordinarle el color. Eh, al final de, del, del espacio veréis lo que queréis hacer y lo que podéis hacer, porque. Realmente yo creo que da para muchas ideas. Bien, esta sí tiene los puños por dentro y el cuello en azul marino, los cuadros multicolor que nos marcan nos van a dar un buen pie para esto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Algo muy simple. Repito, poner el cierre de delante hacia atrás y entonces la espalda nos queda para adelante. Hemos suprimido el canesú y con una base de una, de una camisa muy femenina de chica. Eh, la hemos, eh, hemos hecho el patrón con una manga que es un poco fruncidita porque le da un toque muy femenino, hemos erradicado los puños para que quede la manga recta y hemos montado. Una vez que ya tenemos ese esqueleto, esa primera parte que es la más difícil, o ya tenemos una blusa que es la otra opción que nos queda fenómeno, y lo que queremos hacerle es esta customización de la que hablamos en esta camisa, que también desde cualquier otra camisa se puede llegar a este trabajo que es muy chulo. Porque, ¿dónde está aquí lo importante de este trabajo? Aparte de que estamos reciclando, pues en que convertimos esta camisa en muy única, ya que con los puños eh, vueltos del revés y haciendo un plisadito, hacemos una especie de abanico en herradura que lo vamos a poner sobre los hombros y le vamos a dar más énfasis al hombro. Ya sabéis que el tema de los hombros más rectos, con efecto hombrera, muy importantes los hombros, los fruncidos y todo esto son muy, muy interesantes para estas tendencias en las que estamos ahora, por lo tanto le vamos a dar ese cambiazo y va a hacer que ese punto sea muy, muy visible, muy visual, muy, muy bonito, muy atractivo. Esa forma de herradura nos va a ayudar a hacer el hombro como más estrecho y a que quede más aupado. Interesante. Bien, ¿qué hacemos con el resto que tenemos de azules que están en la pala del cuello por la parte de atrás? Bueno, pues hacemos un plisadito con un trozo y con lo que hemos sacado del canesú que nos sobraba del largo, hemos hecho un bolsillo. El plisado lo hemos puesto al fondo, con el, al fondo del bolsillo con el color azul de, hacia el derecho y colocamos un bolsillo a modo de, de, de bolsillo portamóvil, por ejemplo. Podría ser, ¿no? Bueno, lo que queramos. La posición a mí me pareció muy bonita esta, pero podéis ponerlo donde estiméis. Quedará precioso. Lo importante es ese, ese trío de colores, lo no asimétrico. Dos herraduras en los hombros y un solo bolsillo para que haga ese, ese juego. Ya tenemos una preciosísima camisa que, como los puños tienen un ojal... Con lo que nos ha sobrado de los recortitos, de los costados y todo esto, hemos hecho un viesecito que hemos cosido, dado vuelta, que da como un cordón muy pequeñito y que hemos atado en los ojales que hemos aprovechado para ponerlos en la espalda y hacemos ahí un nudo lacito que queda precioso, muy riquillo, muy dulce. ¿A qué sí? ¿A qué os gusta? A mí me entusiasma. Y ya con esto, ya tenemos esta maravillosa camisa. Yo creo que sí. Ah, sí, me falta una cosa. El vivo en el escote. Yo siempre tengo los, los apuntes a mano por si se me va algo. El vivo en el escote. Es importante porque nos da más, más fuerza a, al, al cuello, nos da más luminosidad y yo creo que eso está bien. Enmarcarlo con el mismo tono o en su defecto, si no nos queda más de lo que es de la camisa, pues buscamos uno de los tonos que puedan ir eh, en armonía con la camisa y ponerlo, que dé un toque de fuerza de color. Y lo dicho, ya tenemos una preciosa camisa para lucir todo el verano y estar monísimas, tenemos una deliciosa idea y que repito, si no tenemos la facilidad, que yo no he explicado de cómo hacer el patrón y todo esto y trasladarlo a que la masculina sea femenina, podemos dejar o bien desde que sea muy masculina hacerle simplemente pequeños cambios poniendo ahí las herraduras y el bolsillo o... Más sencillo, lo que hablaba. Si tenéis una camisa que os encanta, que es buenísima, pero queréis darle un toque, pues no tenéis más que hacer esto. Muy bien, preparo unas herraduras en dos colores, le pongo un bolsillito y ya está. Ya tenemos una hermosa camisa que está en súper en tendencia para esta temporada y seguiremos disfrutando muchísimo de reciclar y haciendo que este mundo sea mucho, mucho, mucho más respirable. Recuerda, cada vez que respiras, como has reciclado tu aire, Será mejor. Pues como sempre, tempo tamén para hablar del universo de la cosmética e de la belleza con Alba Bermúdez. Boas noites, Alba. Boas noites, Ana. Alba que sigue acatarrada. Sí, que va a ser comigo, que con o meu cariño é dixo. Pois pues vou pasar un par de semanas. <laughs> Está comigo. Pois pues por segunda semana consecutiva, ¿Sí? Alba Bermúdez constipada, pero aquí o pe de cañón. Alba, con que nos vas a sorprender hoxe? Eh, pois pues vamos eh, a, a traballar con unha sombra un normal e ímola convertir nunha sombra en crema que podamos utilizar de varias formas. Dalle como un uso, porque nas paletas sempre ven algunha sombra que non pigmenta. Bueno, que pigmenta, pero que non pigmenta o, o que nos gustaría. Para sacarle un poquinho máis de partido a esas a esas sombras pois ímos ver xa con Alba como sacárlle partido ás sombras que menos usamos das paletas que temos en casa. Pois pues nada, temos unha paleta con varias sombras e sempre normalmente son as clariñas ou as que suelen ser un pelín brillosas, as que ou nos quedan moi moi eh moi sutiles ou nos quedan simplemente co brillo ese, sin poñer color. Entonces, un dos métodos que hai é eh, eh humedecendo o que é o, pincel que usamos para a sombra normal, non ten que ser un pincel específico, humedecémoslo ben con unha auga termal, unha bruma, incluso co pois, spray fijador que usamos para maquillaje, humedecemos pero sin que quede gota, que este húmedo uh -huh. simplemente. Collemos o que a sombra, que non pigmenta, e imos notar como si que deixa o color propio da sombra. E moi fácil facelo, porque simplemente eso, con un spray que teñamos na casa que solemos utilizar para maquillarnos ou para refrescarnos, ahora de verán, eh, podemos dar moitos máis usos a sombra, incluso para poñela... Para aplicarla queda como... Moi potente. Incluso se si hai intensa. alguna... Sí, como si, como se hai alguna, eu que sei, azul, pero que non che quede aí o azul ese que ti che gusta, ou que queres un azul un día moi marcado, ou un verde para darlle como un tono así máis forte e a textura que queda é como unha sombra en cremita queda moi, moi suave, non se desfai e unha vez seca queda ese pigmento non é un pigmento que se, que se vaya se si xa consigues cos e fijador pois pues xa sabes que te vai quedar aí fija todo o día, sempre algo que é mellor telo é dicir, dentro de que te vas facer un maquillaje con moito color se si xa has cos e fijador xa te a sombra para todo, todo día. Pois pues, pequeno truquiño que aprendimos ese tamén con Alba a como intensificar esa esa sombra. Imos xa cos con estos maquillaxes que gugueamos un pouco, sí. e eh, aparece un maquillaxe que non che gusta e eh, un maquillaxe que che gusta especialmente. Quen se leva a cara e a cruz esta esta semana. Pois pues esta semana fomos aos Bilbao 2017 que foron a finales do mes pasado. Mm -hmm. Eh, Lía Michel non, no, no me gustou. Non. Lía, non? Non. Levaba un maquillaje moi, bueno, moi básico, decir, non iba moi marcada de... Non levaba ni en sombra de ollos, uh -huh. para ser sinceros. Iba con unha máscara moi, moi cargada, as pestañazas aí super intensas negras, as de arriba e as de baixo. Eh, levaba un, un labial en color nude, So, o seu labial de, de piel, nin máis baixo, nin máis subidito, un, lab, un labial color maquillaje. E, eh, levaba unha base ben aplicada, pero levaba un contouring. Que pasa cos contourings? Que o contouring ten que traballar desde todos os ángulos. Se si solamente o traballas desde o ángulo frontal, dunha vez que te fa unha foto de lateral, eh, ves, echa aí un, un corte. Bueno, queda raro, canto menos eh, a unha mancha, arriba notábase directamente un iluminador moi, moi, moi potente, e a mancha esa, o marrón ese que solemos utilizar, sempre temos que mirar de que, de que color é a base, porque mm. hai pieles que tiran o naranja, hai pieles que tiran o amarillo, entón temos que enfocar un poquinho o marrón ese que vamos a utilizar, o tipo de piel que vaya. E a mí dá má sensación que o, que o marrón ese que utilizaron para o contouring era tan grisáceo que como que manchaba o maquillaje. Mm. -hmm. Es decir, que daba apariencia esta de un maquillaje manchado, en vez de un maquillaje definido, que estaba manchado. Entonces, mm -hmm. Non sei no sé. Pues yo ponemos una nota negativa, sí. pero por eh. la contra, tenemos a nota positiva que en esta ocasión vaise para... Ashley Tisdale, eh, la chica esta de que apareció en Real School Musical, esta rubia... Qué muy guapa, ¿eh? Que era esta de Morena. Pues nada, levaba un maquillaje muy muy bien trabajado, llevaba algo de contouring, pero por la contra era muy sutil también, mientras que uh -huh. o de era muy muy marcado. Eh, levaba un ahumado en negro en los ollos con un punto de luz uh -huh. bastante potente no no lagrimal, desde muy clarito a muy oscuro, o eyeliner un marcadiño, unas máscaras de pestañas este año abundantes, como no, elevaba un color nude, pero subidito de labios. Entonces, dentro de ahumado negro de toda vida, era un ahumado que se veía muy, muy, muy básico, pero muy bien trabajado. No sé, gustó mucho porque lo hago ahumado negro, pero víase muy sencilla. Uh -huh. Pues ese punto negativo en esta ocasión fue para ella y se abre a rematar a la sección, eh, ¿qué productos nos propones esta semana? Como falábamos de sombras de ollos, pois unha paleta de sombras de ollos. Pois <laughs> pues imos aló, íbamos a, a coñecer máis acerca de esta paleta de. Ollas. Eh, é da casa W7, W7 está facéndose un hueco, bueno, leva un ano e pico dos, facéndose un hueco bastante importante no mercado de cosmética low cost basicamente porque os produtos que ten, eh, son produtos que funcionan moi ben e están tiradísimos de precio. Entón, a xente, si sí, é verdad que aproveita moito este tipo de cousas. E, aparte, é unha marca que vai como uh -huh. traballando en evolucionar, en sacar novas cousas, non se queda estancada, que hai moitas outras marcas que, que funcionan ben, pero é certo que, a excepción de que varían en color, sempre sacan o mismo lineal. W7 non. Eh, as sombras de W7 eh, veñen, bueno, hai pacallens diferentes, este sería como o máis grande, eh, son como 12 sombras eh, na caixinha veñenche dependendo do que ti busques hai caixas que veñen en color nude veñen en color máis oscuros veñen para traballar mate solo veñen para traballar con brillo veñenche como un poquinho divididas e cada caixa vale sobre 6 euros como sempre, depende de onde a compremos pero 6 euros é o precio así máis caro que vin eu, é dicir, uh -huh. dai para baixo pigmentan super ben aguantan eh, todo o día sin moverse, o único problema que se lle pode dar é que sí que notas que son un poquinho polvorientas, pero eu teño pagado moito máis por paletas de sombras que teñen o mismo problema e que incluso hai algún color que non pigmenta ben. Entonces dentro de que eso son paletas que tipo descentralizar centralizar no color que a ti che guste, eu penso que son paletas que lle sacas mogollón de partido, que podes empezar no mundo do maquillaje con unha paleta moi básica por 6 euros que che trae 12 colores que podes combinar entre eles e outra ventaja que teñen aquí o pacallín o envase é de lata entón, dunha vez que por calquera razón se te acaban ou che rompen ou que sexa o envase gárdalo eh, reciclable claro, é dicir, podes de lapicero uh -huh. para gardar as gomas do pelo para gardar máis sombras é algo que, sabes, ¿Muchas veces pagas uh -huh. más cartos eh, o para que cuando acabes, tíralo, porque no te vale para nada más este te puedes aprovechar un poquito más? Pues, aprovechado 100%. Sí. <laughs> Alba, muchísimas gracias por todas estas ideas que nos traes. Gracias a ti. Y nosotros, como siempre, Publicidad a la Vuelta, seguimos repasando actos sociales y sobre todo fijándonos en los estilismos que vemos en ellos. Tiempo para repasar todos los actos sociales y también para fijarnos en esos estilismos que nos gustan más. Con nosotros hoy Carmen Juiz, buenas noches. ¿Qué tal Ana? Y Bernardo Nogueira, buenas noches. Buenas noches Ana, ¿qué tal? Bueno, yo feliz otra vez que echaba de menos mis flores en el estudio y ella me ha preparado un precioso jarrón solita y Juan de la tacita, así que un beso enorme desde aquí. Y seguimos, como siempre, repasando actos sociales y nos vamos directamente a la entrega del premio Ramiro Carregal en el Hostal de los Reyes Católicos. Entrega del premio Ramiro Carregal en el Hostel de los Reyes Católicos, premio de investigación oncológica, este año a Luis Pazares, jefe de oncología del Hospital 12 de Octubre. Un acto que nos ha encantado y en el que hemos visto además a muchos de nuestros elegantes como Enriqueta Rivas y como el propio Ramiro Carregal. Sí, la verdad es verdad que Enriqueta siempre va impecable, tengo que decirlo, y el toque de collar que llevaba me gustó mucho. Es que además es una persona que yo creo que es elegante per se. Sí, o sea, ya es ella. Es, elegante, sí, ¿no? Y aparte es una persona que, que hombre, que. De moda cabello no cambia mucho y, y lo llevas a asociar, ¿no? Es decir, cuando alguien habla de Enriqueta, lo primero que dices, y la otra persona no se da cuenta, ¿qué es lo primero que dices? Esta señora que lleva siempre la melena por aquí, y es verdad, que siempre lleva una melena como muy. Muy bien preparada, muy sencillita, pero la acabas asociando, ¿no? Ese estilo de bueno, cabello a esa imagen, persona. Que tiene una imagen muy definida. Muy definida, muy justo, definida. y cambia poco, y que me parece muy bien. Tiene un y estilo que, así muy personal. A y después, o sea, eh, la verdad es que, que me llama mucho la atención como nuestro ex alcalde Agustín va siempre planchado. Vi alguna corolata torcida. Y nunca la de él. Yo me no. tiene que dar el truco porque no hay manera. O sea, yo opté por llevar pajarito y a no ver sé si se me tuerce. Tengo que preguntarle cómo se A lo mejor es que tú eres un poco retorcidillo. No, a ver si le lleva cosido y, y la, a, la, a la camiseta un Vete truquillo. Y puede ser también, no te digo que no, ¿eh? Carmen, cosas que de, y estilismos que te han gustado en este bueno, eso de Enriqueta que ya la destacasteis vosotros que además yo creo que Enriqueta tiene un problema porque siempre va elegantísima el día que no la veamos elegante nos va a chocar muchísimo y seguramente yo creo que es como la Presley, aunque se lleve un vaquero y una camisa va a ir siempre muy elegante ¿no? mm. pues de sacar a, a Eva del Concello que lleva un vestido negro con una especie de chaqueta me pareció cortita dorada que me gustó mucho a una chica que había entre el público, que tenía una americana blanca con camisa negra, que es una combinación que además me parece muy acertada, y eh, el señor Ramiro Carrera con, con gemelos, que se ven muy pocos gemelos, y el gemelo es muy elegante, y a gemelos, cosa que, que es un detalle y, y da así un punto como muy chic. Bueno, el que es de nuestros elegantes también. Y a mí me gustaría en este punto recordar que esta misma noche, eh, se celebra en el Palacio de Congresos la cena anual a favor de la Asociación Española contra el Cáncer para llevar a cabo muchos proyectos que, que realiza la Junta Local y muchos servicios. Así que espero que esté llenísimo y todo el mundo haya ido, pero los que no hayan ido, que sepan que se puede colaborar con la Asociación, que siempre está abierta, siempre hace falta voluntarios que, que apoyen y también ese, esa recaudación de fondos para la investigación y para la puesta en marcha de, de servicios. Cena de la Asociación contra el Cáncer, que la próxima semana además veremos las imágenes. Y seguimos repasando temas que han pasado estos días en Compostela y también fijándonos en los estilismos, en esta ocasión la entrega del Premio de Poesía o la en un acto celebrado en la Fundación. Poesía, Olaya cocina en la fundación eh, y ella recogiendo ese premio un beso enorme desde aquí a Olaya, compañera además eh, durante una época periodista en, en el Consejo. Nada, destaca además además Olaya ese, ese sobrevestido con transparencias que además se parecía como muy poético, muy adecuado, me parece que va muy así con el estilo no de, de ella. Me gustan mucho los pendientes también que, que llevaba y el recogido era todo como un conjunto como que iba todo muy compenetrado. Uh -huh. Pues exactamente lo mismo. Me lo sacaste de la boca, no es verdad, ¿eh? que me gustaba mucho la ya como, como imagen global. Conjunto, y, este. Sí, ese recogido así informal, creo que estaba muy bien para. Bueno, era para recoger acto. un premio, visteis que el acto también era un poco informal, Más fresco. no fresco. era sí. muy fresco. No, era yo regio, creo que sí. ella iba perfecta me para el estilo mucho. además me que me tiene mucho. ella. ¿no? Sí, es verdad, sí que me gustó. Bueno, pues entonces seguimos, ya que te ha gustado, vamos al siguiente. El siguiente es. Una exposición que yo voy a recomendar desde aquí a todo el mundo que la vaya a ver, porque yo creo que es de lo más recomendable de estos días. Es la, en la Facultad de Medicina y es la exposición de cómics relacionados con ese ámbito de Mónica Lalanda. Ética Médica Colores, ese es el título de la exposición de Mónica Lalanda, médico y comunicadora, que puede verse en la, en la Facultad de Medicina. Y que ese mismo día de la inauguración aprovechó para presentar un libro en el que se recogen todas las ilustraciones que pueden verse en la exposición. Yo creo que una exposición curiosísima que todo el mundo debería ir a ver. Sí, la verdad, además con mucho colorido y parece muy, muy bonita. Yo, yo ya me la he apuntado para, para uh -huh. ir a verla. Bueno, yo destacar a la profesora que estaba por ahí de Fusia, que me encanta ese color para, para, ahora, para el verano. tan alegre. Bueno, Ángeles Torres, que además yo creo que es de, no diría de las pocas personas que se atreve a colores, pero que ella los lleva, vamos, es sí, sí. muy colorida la y, y a veces la, la, te cuesta colores fuertes y yo creo que en Ángeles los asociamos sí, rápido. Este rápidamente. año además viene mucho las blazer en, en, sí. en muchos colores y ese color Fusia, que además favore, yo creo que favorece muchísimo con el bolso a juego y destacar al, al decano el profesor gestal que iba con un traje de cuadros elegantísimo, como siempre. Sí, yo también, la verdad es que me estaba fijando en las imágenes y dije yo, lo que es aportar un poco de color, ¿no? porque es la imagen de, de como un poco oscuro, de la gente, de los, de los caballeros con el traje oscuro, y de repente ves ese color y parece como que se te va la vista. Bueno, es que incluso la eh, Mónica Lalanda, que es la que expone y tal, que la veíamos ahí en esas imágenes también, Casi pasa más desapercibida precisamente porque utiliza muchos colores neutros, forma muy correcta. Que va bohemia, no pero, más, sí. Sí. Claro, es que pero, a veces es como no te son... haces ver, ¿no? Sí. Llevas un color un poco un, un, un muy fuerte y es que es como agradable además que ya en junio nos apetece, nos apetece, darle, apetece. darle color sí, a nuestra justo. vida. Y después bueno. decir que me encanta y quiero ver la exposición porque todo lo que sea la parte dulce, la medicina, la parte menos seria y menos traumática, creo que es un... Pues Muy interesante sí. ¿no? poderlo también ver y poder ver esa parte de la medicina tan, tan bonita. Sí, sí, cómo comunicarla, es verdad. Pues continuamos con más actos celebrados estos días aquí en Compostela. En esta ocasión nos sumamos a la celebración del aniversario del Colegio de Podólogos. Pues veíamos ese 20 aniversario de la, del colegio de podólogos en un acto que tuvo lugar en el hotel Monumento San Francisco y aquí no lo vemos, pero había incluso fotocol y todos muy guapos y muy elegantes en esa entrega además de insignias de oro. Sí, a mí me llamó la atención este vídeo la cantidad de tipo de gafas que se ven y lo que puede darte la imagen una gafa no deja de ser un complemento más. Pues sí. Es, es un, un complemento. Es un complemento más. Y creo que es to un toque, quiero decir, te puede dar un toque moderno, clásico, es en función de del tipo de gafa. Y en este vídeo me llamó la atención que hay gafas muy bonitas, con pasta, como se llaman, de de gafa plana, de, de pasta plana, y da un toque así diferente. Bien, me gustó, me gustó. Bueno, pues yo destacar a las dos chicas que había en la mesa a Montserrat con esa camisa masculina y porque me chivaron que creo que ya una falda también divina, que no se ve, sí. pero, pero que la camisa, eh, esa camisa masculina que siempre además nos favorece mucho y destacar el abriguito chaqueta amarillo, amarilla, ¿no? De, 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 la otra que está, de la otra persona que estaba en la mesa, que también da también luz, volvemos a lo mismo, ¿no? Color y, y que, que da, quita un poco de seriedad y de sobriedad a, a lo que es la mesa, ¿no? Bueno, yo ya me traje las flores para claro, que quitara ¿no? seriedad, porque aquí... Como no ponga flores amarillas. Yo que yo no enseñé ya. A tengo que traer flores. <laughs> Pero que conste que a mí el amarillo. Somos que, que el menos Que el amarillo, que es un color que a veces cuesta un poco. Y a mí es un color que me encanta. El amarillo a mí me como gusta a ropa. Eso solo tiene un problema. Que atrae bichos. ¿Sí? Me has dejado. Sí, La ropa, Ahora que lo pienso, sí. cuando se me pegan los bichos es no, por el amarillo. ¿no? Es por el amarillo. Quita, quita. Para atrás. Para atrás. Para atrás. Bueno, no nunca lo había oído. Sí, ¿eh? sí, sí. De tal sí, manera no. el De hecho, siempre te dice, el amarillo, que, no, que, no, que no te comes traje la... de baño ni, ni toallas <laughs> en amarillo en las playas, en las piscinas, y, y si te fijas van al amarillo. Yo me compré Oye, una ¿qué vez. colaboradores más prácticos sí, sí, sí. tengo yo a veces? En me compré momento. una vez, que lo puse dos veces, ¿Ves? un tres cuartos amarillo como esto, como las flores, pero como esta, ¿eh? Sí. o sea, amarillo, amarillo. Porque Increíble. No, no me atreví entre que no me atreví y mis hijos que me dijeron que de todo menos bonito pues y es impresionante de verdad es bonito ¿eh? es más este año viene muchísimo que a mí el me amarillo. encanta para, bueno viene sí. mucho el amarillo pero me gusta muchísimo en, en las trenches y, y en los este impermeables es un trend, sí. y en los impermeables que viene un montón en amarillo para el verano que, que ya es como que lo distingues muchísimo de lo que usas en invierno. Pues esta es muy no sé bonita no y, 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 y fuerte. ¿Por qué eres tan atrevido? Tienes que rescatarlo. ¿Tienes ¿Por qué que... soy tan atrevido? No, tú que eres tan atrevido, Ya, pero los hijos curioso. que te están ahí chichando por detrás, que cada vez que pones algo, pues, pues ya te están diciendo que pareces el capitán que Pescanova y cosas de estas, pues te... te... <laughs> Yo creo que con años se ir un poco más serio, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Que, tampoco es, que mucho. tampoco es mucho. Que tampoco es mucho. <risa> <risa> tampoco es mucho, pero bueno. Mira, ¿y sigues ¿sí teniendo ese tres cuartos? Sí, hombre, claro, ¿eh? tanto que sí. Bueno, yo me atrevería con el amarillo. Voy a, el, a estar de cumpleaños. Ahí te el lo próximo lo día te lo traigo. Ahí te lo <laughs> dejo. <día. risa> pues vamos ya con el último acto que vamos a ver hoy en esta mesa de sociedad en la que vamos a repasar ese ingreso de nuevos académicos en la academia, Sacobea. unas imágenes del acto de ingreso en la Academia Sacobea de los nuevos académicos eh, un acto presidido por Núñez Feijo y en el que veíamos además muchos rostros conocidos entre ellos el de Ulises bertolo que es uno de los nuevos académicos y que es elegante, eh, ya con zapato en casa, el del rector eh, Juan Viñares que este año, esto, ahí, 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 ¿no? Bueno, enhorabuena a todos pero en especial a Ulises, ¿no? Porque bueno porque es ortodoxamente sí, elegante claro, y claro. académico. Aparte de un traje en azul cling o noche, o, era un azul precioso, iba muy, muy, bueno, siempre va muy bien, la verdad, él y, y su mujer. Eh, bueno, de acá había mucha gente guapa, yo ahí vi mucha gente guapa hoy. Eh, corbatas de colores así muy variados, todos iban con, con, con corbatas muy distintas. Eh, yo vi un mono de colorines precioso por ahí, vi una amaica de azul clarito también con un traje chaqueta. Eh, una gabardina entre el público también que me gustó bueno había, había muchísima la, la madre de Ulises que iba muy elegante mucha gente muy guapa de verdad estaría que mucho ay perdona no, yo me, me llamó también la atención las señoras iban como súper elegantes muy guapas muy favorecidas bien unos collares bonitos unos trajes lucidos me gustó mucho una chica mulata también. que llevaba un traje un, creo que era camiseta o camisa sí, con, de con flor con flores, un pelo super bonito un toque de labios que le quedaba genial y a mí me gustó mucho, y siempre lo comento, el presidente cuando va con el cabello corto, que es lo que más le favorece. En este vídeo se ve perfectamente. La que el cabello... No, el presidente, el presidente. La, la el señora presi... que te estás olvidando, que te la dejé. Ah, bueno, claro, la señora del todo, gorro. No, no, no. Por Dios, ese momento gorro, además, que también estuvo muy bien, la verdad. Es que no, me no me te decía eso. Es, es una señora esa, con, el con, cabello, con el cabello, con el cabello ah, recogido, acordás, que es es que por eso generalice. Por eso claro, generalicé me gusta, pero me la señora es el cabello blanco, es esa. verdad. Gracias, que es verdad que se me olvidaba. Me llamó mucho la atención porque iba impecable. O sea, el pelo iba impecable, gustó mucho, mucho, mucho. Y aparte no es fácil ¿eh? llevar un, era muy un cabello elegante. Eh, muy elegante y no es fácil llevar un cabello un poco largo con la cana. Yo Tanto... siempre lo digo, la cana es muy complicada de mantenerla bien. Hay que cuidarla y hay gente que piensa, no me tiño, voy a estar genial. No, la carne hay que cuidarla muchísimo. Recomiéndale a los caballeros un champú para las canas, aquellos que se le ponen sí. amarillas, pues que fácil. los hay y que se lo comen. Eso, es horrible muy ver fácil. un señor no hay con las peor, canas amarillas. Señor o señora, no hay cosa peor que ver una cara amarilla porque es que eso es, da sensación como de color feo, como color sí. sirao. Es verdad, pues hay un bárbaros para eso. A mí me decías que las señoras iban ideales y yo estoy absolutamente de acuerdo, porque yo creo que en este acto iba todo el mundo, pero súper arreglado y con ese plus de, de elegancia, ¿no? Pero los caballeros también, ¿eh? todos los caballeros ahí de trajes, bueno, unos más asentados que otros. Sí, aparte la tendencia pero... esta que hay de traje, hoy se va ajustadito, con el pantalón un poco, ¿sabes? Más corto. Más más corto. Normal, creo sí. que yo creo, ver, lo, lo comprobé en la licenciatura de mi hijo. Bueno, necesitatura, vamos, necesitatura, no, perdón, en la, bueno, en sí. la vamos, con la no, perdón, en la. graduación. la graduación, de estoy tirando 5 años de golpe ya. Que es bueno. que, jolín, con 17 años los veías todos como pinceles. Y mucho, me fijaba que es la moda esta que hay de trajes que, que van genial, van bárbaro. Y en este vídeo se puede, se puede constatar de que es así. Que no es una, una época bonita para llevar un traje de este tipo. No lo vemos exactamente en este vídeo, pero yo que estuve allí, de verdad que había gente muy joven, quinceañera, eh, 17. Y, tal, y estaban guapísimos e, e impecables. Y decía yo de los caballeros, porque hablabais antes de mucho color en las corbatas, y veíamos, por ejemplo, esa foto con Juan Viaño que va en tonos azules, con Víctor Manuel Vázquez Portomeñe que la elige roja, pero que los ves así como muy impecables, ¿no? Te da así una sensación. Muy, muy planchados. Muy planchados. Muy, planchados. Tía, muy bien, la verdad es que sí. Bueno, pues hasta aquí nuestra mesa hoy para repasar actos sociales y también fijarnos en esos pequeños, pequeños detalles de estilismo que tanto nos gustan. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. a ti. Y nosotros, publicidad y a la vuelta, como siempre, repaso a las noticias que aparecen hoy en la prensa rosa Tiempo ya, como siempre, para hablar de todas las revistas del corazón y de todos esos personajes que nos traen. Creo que esta semana pocas noticias, pero lo veremos. Rosa Portela, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas o pocas. Siempre hay. Siempre hay algo, ¿no? Y pero... si no hay, José Antonio, ya escarba por donde sea. Por donde sea. Buenas noches. También con nosotros Laura Pérez. Hola, buenas muy noches. buenas noches. Y Teresa Hombre, buenas noches. Hola, buenas noches. También sacaremos algo en limpio. Hay muchas sí. noticias, pero sosas todas, sinceramente. Muchas gracias con poquito, salvo, salvo. No. Pero uno da igual, nosotros le quitamos jugo, no te preocupes. Okay. <laughs> bueno, portadas de revistas, hacemos un repaso a ellas y comenzamos. Bueno, cuando en las portadas ya aparece María Patiño en el Caribe, Kiko Rivera e Irene Rosales en el Caribe, poco hay que que aparezcan en la revista. Exactamente. ¿no? Yo cuando veo a ellos en las portadas. El, en el síncope Caribe... que le dio a María Patiño cuando vio que en el mismo avión iba con Paquirrín que se llevan a matar, casi bueno, amarga sí. las vacaciones. amarga las vacaciones porque además Paquirrín siempre está, ay, no quiero prensa, no quiero prensa. Pensó que era ella la que le seguía, ¿eh? Sí. Ojo, ojo. Bueno, pues no pero quiero pensar. No pero cre... qué hipócritas <laughs> si iban los dos pagados ya. por el mismo grupo. Te, 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 te iba a decir, Dios, y van claro, todos juntos. Van, a lo iban, mejor incluso van a quedar muy Pero, eh, pero, pero después, seguro pero, pero María Patiño estuvo hablando en una excursión que hizo a Isla Saona con los que estaban en el hotel de Paquirrín y dijo que de todo menos discreto. Pero que estaba todo el tiempo paseo aquí, paseo ah, aquí, pero, no aquí. No pero es lo que, vi, que vive de eso. Todo el mundo, dice lo, mismo, todo el mundo sí. dice lo mismo cuando va de viaje. Sí. Tú no ves que cuando se fue ya de Luna de Miel ya hablaron aquellos amigos que había conocido, amigos, que conoció en un viaje y ya le contó media vida a estos. Él dijo, a ver, dijo que, que, iba a trabajar, que iba a trabajar, que iba a, a, a sí. trabajar allí, pero nadie lo vio. Trabajar no. en nada. Trabajar <laughs> era las fotos y vendenas, bueno, fue trabajando y efectivamente. Trabajo. ganando. El, ese es el trabajo, ganando, ganando, el ganando trabajo. Y es una segunda luna de miel, por lo menos las fotos es se les ven más normales que en la primera que estaban enfadados toda la luna de miel. ¿No os acordáis? Sí, ahora, es es claro. iban a ahora iban aleccionados. Claro. Ahora iban. Ahora Lola le dijo: pagamos y os vemos. de segunda luna de miel de verdad, sonrientes. Sí, 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 sí. Una escapada secreta de la que se enterado todo el mundo. Sí, secretísima. qué? Mira, a mí se me pagasen por ir allí también y, va, y no es por pues nada. Pero... Y doy paseos no. para arriba para claro, La hora Ahora que te paga el correo. ¿Te crees que sí. no te paga por sí. ir a hacer la segunda luna de miel? Pero tengo caché demasiado ¿Puedes alto. Hacer, mira, la segunda boda como Jesulín y después la segunda, la tercera luna de miel. El eh, claro, correo no de me lo propuso en la lanzada. ¿Por qué no? Pero... No, hombre, no, no tengo no, entendido no. la idea, ¿no? No, no vamos a ver más lejos. Oye, quien sí está desaparecida es Isabel Isabel No, Isabel... Ah, la Presley, ¿Hermana de Kiko? Isabel. Presley. No. No, Isabelita, no. Isabelita. Isabelita. Isabel Segunda. Isabel Isabel bueno, Isabel II, bueno II, hombre, está no. desaparecida, Isabel. pero ella tuvo que ir varias veces al juzgado, se encontró con Alejandro en Sevilla que no se descarta de todas formas una reconciliación otra vez. Bueno, a pesar a, a de los a papeles. papeles. Yo eso ya sí, os digo sí. lo mismo que de la otra parejita. Me aburren soberanamente. Pero es que ya se pueden juntar, pa mira, sí, con... ya se pueden juntar, pelear, gritar. Que a mí es que yo ni me inmuto, me parece. Son bueno, una parrucha. No me... De otra parejita te refieres a Busta Paula, Paula y sí, Pauli Busta, que se decía sí. que. Se decía que... ¿Podría haber una reconciliación? Yo personalmente creo que no. Yo creo no, que le van a sacar no un poco creo. de partido. Hombre, oh, no yo, no, de... yo creo casi seguramente que para nada. Si se reconcilian, es que. No digo. Si se reconcilian. Me la bufa. Que realmente. No lo dices, pero te la bufa. Digo. Si se reconcilian, que se reconcilien. Que se reconcilien y me das de caras de gente. De de igual. Y como si se lía con cinco ella y con cuatro. Sí, sí, sí. Es que me es da que ella está pensando liarse con, no sé si con cinco. Sí, como uno solo en sí, particular. Sí. Pero este tiempo se le está haciendo demasiado largo. Se está haciendo muy largo. Dice, uy, a ver si esto ya pierde fuelle, Este verano, yo os digo, yo os digo. La niña en julio o algo así, ¿no? no se sabe porque julio. no viste lo que dijo. No es la misma fecha ¿Te que han, tenemos La principio. niña pan de los ángeles. Sí. Estoy <laughs> a Mira, yo creo que que bonito y que fino te ha quedado de Mira. Verás tú los ángeles? No. Al otro lado de las flores, qué fino te ha Hombre, quedado Y la comunión, por lo que parece ser, es en San Vicente <laughs> de barquera. Ella dijo... Sí. Nunca dije ni dónde era ni la fecha. Os habéis inventado una fecha, la fecha ya pasó y ya veis que no hubo comunión. No hemos cambiado la fecha nunca ni el lugar de celebración. El lugar se sabe que San eh, es San Vicente de la Barquera porque hablaron, eh. hablaron sí. con, el, con el cura o el párroco <laughs> del tal y largó todo. Pero bueno, o sea que va a ser allí y va a ser tal. Tan pronto, tan pronto, salga el, yo, yo menos el, fina, el pistoletazo de salida. Este es de verano en Ibiza, se nos va elena. a dar portadas. <laughs> no digo más no, no digo lo más. único que tengo que decir apostillar lo que dijo eh, Laura sí. que ya aparece en Paloma que en la en Paloma Cuevas que, oh, que la, también fue oh, a tomar el pancho, la oh, primera, oh, no no él dijo no. Tomó el... mi hija estaba muy emocionada y muy consciente de lo que significa recibir a Jesús sí sí, sí, ella, sí. ella pues tomó... mira te digo una cosa si los niños son conscientes cuando hacen la comunión ahora voy a decir voy a ir al extremo opuesto ahora ya me saco las flores y ya el, si los niños son conscientes la comen, no la hacen. ¿Por qué esa cosa de que te dice y ahora te vas a comer el, la, el cuerpo y la sangre de Cristo? Bueno, ¿Eh? tú no. Sacar las flores. Lo no es que se nos está yendo. No lo es flores no no, a peor es, no. es, flores, lo peor es paloma, que lo... paloma, está es una. Paloma, es paloma Cuevas, ven y pon orden en esto. Bueno, paloma cuevas. Con la ilusión que le hacen los niños. Por eso, por eso la hacen cuáles tienen uso de razón, no cuando la tienen. Después también no puede estar más cursi de la comunión de su hija, no puede tener unas niñas más... Cursis, más querubines, más de otro bueno, siglo. Cursi, a mí esto no me parece. Pasa... Es que oíste, cómo no las cursi, va a tener así si ella es así. y su marido es así? Todo, Lo más cursi de todo es el altar con los capotes que le montaron. ¿eh? Ay, bueno, bueno, bueno. Es que, niña, que la, el, altar capotes, el altar con los capotes. El altar con los capotes tiene delito, ¿eh? Sí, que yo pues pensé después, que no ah, se podía, pero sí se puede. sí Porque después hubo un parcel capo. Yo pensé. Con traje y todo sí, y corbata Sí, sí. Bueno, es cursilísimo. El traje de ella, para mí, me parece. Muy cursi indescriptible pues vamos me parece una cosa tan oh, acaramelada, es, acaramelada pues, pues que me pues empalaga muy me empalaga es esto bonito lo que, que es no poco cualquiera eh no es por nada a, a poco que saques tonito a bueno no sé qué me empalaga es. personalmente me empalaga no obstante, tengo que decir una cosa. La primera comunión, le... Jesús debió de entrar bien en la niña porque al día siguiente. Madre mía de mi mí, niño. ¿Por, no, por era Esto, esto se va superando por momentos. Al día siguiente, él fue a torear a las ventas y abrió la puerta grande. hoy ¡Oh, oh, ¡oh, oh, oh, ¡Hombre, entre ahí, hombre, hombre, hombre bendición Es una, bendición, de que les... es una la bendición del Señor. Mira, yo os voy a decir, a mí me parece una todo, ¿eh? El banquito, todo. Me parece como sacado pues de, ¿De, de un canto de hadas de, de 1947. ¿no? ¿de me parece y la pila y la, y la, y la pila de bautizar. bautizar. Esto me da, esto Ay, es por sí. Dios de oh, espero, mira, el el esto es todo de 1947 en, en el 47 esto estaba genial Menos mal que, y ahora también, si no no lo no podría que Ese día por la noche saltó la gran exclusiva de la semana. ¿Cuál? Que es el beso en ah, la calle de Flora. Ah, y ese bueno, tema que no me coste que, conste que de esta mujer interesa. os acordáis que decían que, que tal que yo eso no me lo acabo de creer. Que ¿Os acordáis que decían que ella que no que tenía un amante que no sé qué hace unos años. Ay, por, que por lo, favor. No yo eso, esos temas. Ah, pues sí se dijo se dijo lo que pasa es que yo eso siempre que hay por todos lados. No me lo puedo creer eso tendría que, tenía que verlo. Una amante. Un amante. Pero ya sería ya una Yo eso tendría que verlo porque si eso no me lo creo, aunque me dijera no. Sé, no. Que... Tenía una manta. Documentación. Tenía una manta, <risa> mira. <risa> y y transgiversamos tra 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 todo, mira. Eh, tema Froilán que me interesa Froilán que veces muchos Froyland. apos que veces muchos apos antes de encontrar a su princesa es que tiene que aprovechar ahora porque además os dais que cuenta mejor que, sus padres? que es la misma historia que la que iba la madre los mismos sitios parece que sigue la historia bueno los sitios de moda no, los no, sitios que están de moda por épocas él en lo que pasa es que no se quiere ir de España me parece él no se quería ir no España pero como su madre quiere mandarlo su darlo, su padre también su padre está Allí eso que allá no que A su madre la convence. Le dice, mira, mamá. Pero convence. Como el país la acaba convenciendo. Pero a él, al no Vamos a ver, no. el chiquillo ya no es mayor para decir lo que quiere estudiar en el país desde luego. Pero el padre. Y a sí. Si, si nos salió de este patriota, que es. Mayor, que a la universidad, pero ya tenía que haber ido hace dos años. Mira, él quiere. Él quiere y tiene quiere quiere novia. Que, ya su él padre. quiere quedarse aquí y que se quede. Yo voto porque se quede. Yo no, voto, voto porque se quede. Y el abuelo quiere. Y el abuelo quiere que vale. se sí. quede. Habla desde el punto de vista de una madre ah, No, 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 hablo desde el punto todo. de vista de una Uy. española de una yo, española, yo, que yo estamos de madre. hablando de que la monarquía, papapí, papapá pa, pa, y nos mandamos fuera pero, pero a ver, vamos a ver, ¿en qué quedamos? <laughs> hey, ¿eh? nos, ¿No vais con banderitas españolas con de por todas partes? Que no pues estás, España ¿Qué pasa? A la, vamos a hablar claro, o sea ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es mejor otro país que el tuyo? Yo no estoy Entonces ya no seas el rey ni nada de monarca de España Rosa, no, lo que pasa es que lo quieren alejar de los medios de comunicación Vea, eso precisamente es lo que dicen la... para que no, no salga no, no. con la niñita, sí. sí, mujer, eso lo dicen, pero bueno, eso se dice, pero es pero es lo verdad. dicen ellos. Bueno, evidente, la verdad, ¿no? todo esto sí. es una patraña el asunto es el niño anda salidillo y tiene que dar... el niño el no tiene no puede, puede dar mucha edad aquí. de tener amigas se, el, el, claro está eso está la edad claro. pero no. el niño se el tiene niño, que quedar en el país que vosotros queréis portadas el, el niña que se vaya a la peluquería el niño el, se tiene que quedar mira el niño tiene que haber... <laughs> pasa no, hoy mira, no, 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 mira no, el niño el niño la niña de paloma cuevas Metió a Jesús dentro y él está echando a Jesús fuera. <laughs> <Ay, ay, ay. risa> <laughs> Ana, Ana, por Dios mío, yo lo que digo es. Lo dijo que tanto Somad, es que yo no estaba en la primera la marca. Claro. Mira, que tanto hablamos de la marca España, que el niño estudie en España. Claro. Hay muchas universidades más y si maravillosas. Quieres, no si podrían no quieres, aquí a Santiago. Eso. A la universidad no de Santiago imaginaros eso. estudiando oh, el niño aquí no, no una oh, o que vaya a la universidad de Salamanca o la Granada, no. pero hay muchas universidades maravillosas veterinaria Veterinaria en veterinaria del claro. título de Freyland, el claro. Duque. No creo de no creo que tenga la media. Además, ahí estuve. además, la diputación le paga el 50. No creo que <laughs> es verdad, <laughs> esta... Por eso. Sí, sí, en pero que... dudo mucho que tenga la media, ¿eh? No creo que tenga 12 y pico que andar por Pero ahí que el... estudia ahora no. en el verano, que es <laughs> Que vuelva a hacer las <laughs> Oye, un tema y... que me ha parecido muy curioso, es que iba a contaros que una de las noticias de esta semana es esa reconciliación de Fran Rivera. Eh, con Cayetano Martínez Dirujo. Pero a mí casi me parece más curioso que Cayetano Martínez Dirujo se haya hecho el camino de Santiago con Francisco Camps. Es sí, es una mención un poco Dios, rara. Dios, bueno, hoy estamos con Dios, con Jesús, Dios, con el apóstol, con Cristo. Dios nos da. los clavos de Cristo, pero ¿esto qué es? Hicieron el camino de Santiago. Se juntan, sí, totalmente. Sí, sí. Oye, oye, ¿Se habrán esos... encontrado en el camino o quedaron para.? No, no yo creo que quedaron. Es que quedaron, ya. No es sé, yo de verdad que me no, desconcierta un poco. De un lado como del otro, ya es la única <laughs> pareja que les queda sí. a Paco Cans ya nadie lo quiere a ver con quién más pestao? podrían haber ido? ¿no? y Cayeta no es Cayeta no tiene novia ahora no pero la novia no va a venir a hacer el camino pues sería está, está, bonito, no sería bien ¿no? bonito ¿no? sería bien sí, bonito ¿por no? el porque está estudiando ¿no? No. No, bueno tras... pero podría podría esperar a que tuviera ah, hombre, los los, el los días tampoco. libres un poco, el, no, al apóstol no le gustaría nada. Era con, una pareja con que, que, no que no son. Que no están pasando Y además con, con esa divisa. diferencia de edad. El apóstol es muy clásico. Ah, y ahora con esa diferencia de edad no nos quiere. No, la diferencia de edad y que no pasaron no pasa, no pasa, claro. claro. sí. Tampoco puede ser esto así como. No, de verdad que puede ser El apóstol es muy clásico. <risa> <risa> es <risa> muy clásico. Y ahora Mira, no sé por cosas, es que pasa con las cosas. Es bueno, como voy a mire, sale, El apóstol no Joaquín Torres y su novio. Joaquín Torres y su novio. ¿Qué me decís? Sí, gusta no sé si le gustaba. Pero ya, vamos a ver. Esos no pueden hacer el caso. ¿A qué pensabais que iba Joaquín Torres a Sálvame? A Hombre. enseñar sus casitas y sus cosas, Él iba Pues es de lo, lo que vi. En vez de sus casitas, enseñaba sí. sus cositas. Iba sus cositas. cositas. También, voy a, también voy a decir una cosa. El, Bien apretadito novio, que iba allí a salvar marcando el, todo. con la rompita <laughs> de todo. apretadito. El, el sí, novio. Que pasa, que el novio por favor. Utiliza Sálvame para todas las historias. Ya veo que sí, porque también tienen. allí También está haciendo ahora, creo que le hace unos. Cuadros, el, el novio del otro de Valdeperas, ¿no? Ah, sí. <risa> <risa> Zamorano. Se llama Zamorano. Es el novio. El, sí. Sí, todos. O sea, mal. los tiene a todos allí. Los tiene allí todos. todos es, allí. Pero es una gran familia. Es una gran familia. Bueno, También, yo creo como yo día que... leches. Torres se quieren todos mucho. Ahora, lo de José o sea, Torres es una se noticia se quiere... sorprendente. Sorprendente. Sí. A mí sí. no sí. me sorprende. No, se le veía venir. No, no me sorprende. Muy, muy sorprendente. No, no me sorprende el divorcio. No me sorprende este cambio. Me sorprende el con quién. Como es noticia. El con Y lo curioso además es que. Yo, es, no que a no mí, me sorprendió ni a su mujer. La gente, no, eh. yo os voy a, decir, a mí, lo que más me sorprendió de Joaquín Torres, siempre que me sorprendió muchísimo, ya cuando enseñaba su casa con su mujer. Sí. Era eso, tener mujer e hijos. Ah, sí. Eso me sí. sorprendía, pero muchísimo. Eso me pasaba Él a mí, Me tuviera a la mujer. mujer. Eh, eso era lo sorprendente. Él, bueno, sí. me acuerdo cuando... ¿En qué mundo vivís vosotros? ¿De verdad os sorprende A mí sí. Sí, a mí sí? sí. ¿En los tiempos que corren? Sí, sí en los tiempos que corren mogollón. Claro, porque yo si fuera este antes chico que, no, pero ahora sí. Y además, sí. os presento a mi mujer. Esta sí. es la habitación de mis hijos. Yo, mis hijos. Y de bueno. la habitación de los hijos que decía yo por aquí ya <laughs> entro Pero tú me eres más clásica que Santiago. Que sea el apóstol. Pues no, todo lo contrario. No, yo me parece ya, ahora se lleva de todo mezclado. No, pero no sé, no sé, no sé. Pero, me bueno, fija... una cosa no quita la otra. Pero oh. bueno, yo soy muy de, sin como entrar... el apóstol, que no te pases. Somos, yo soy muy como Santi. Sí. Estoy... Somos Santi. <laughs> sin entrar a saco eh, en tengo? el tema supervivientes. Pero estas declaraciones de Terelu me trae sin cuidado lo que el mundo piense o diga. Y mira. tiene razón, y qué le importa. Eh, mira, no, pero ya dijo, está, está intentando hacer dijo? amigos en Salvastar. ¿Para que no, 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 no. ¿La historia? qué lo dijo? ¿Antes o después de ir a los toros? Es muy importante. <laughs> Terelu, yo os digo perfectamente, porque Terelu, mira, Terelu y Carmen Borrego. No soportan Edmundo porque claro, no, claro. Soportan. no lo soportan. Lo que soporta, pasa es que Carmen está no haciendo un papel Teresa, y porque María Teresa se, se lo dijo, y le, dijo y Terelu, por favor, le, le tiene no. miedo a sus compañeros, que se si defienden le pagan a la chepa. Mira, Terelu salió de allí llorando porque sus compañeros lo dijeron sí. varias veces cuando se enteraron de algunas cosas que no se pueden decir. Uh -huh. ¿Y qué cosas serán? Pues hija, cosas pues Edmundo y ya se ve muy bien cómo es Edmundo cuando le dicen quieres mandarle un mensaje a alguien yo no le mando mensajes a, a nadie. nadie quieres no. hacer un alegato? no y por qué no mandas mensajes por qué no haces alegato, ¿Por porque no me sale de ahí no. bueno él va por libre y como va por libre allí irá por libre Ig en su igual casa aquí. una persona igual. que va con tapones de los oídos e para carn. no aguantar a la gente y que dice que los lleva desde hace tiempo quiere decir que en casa de María Teresa también <laughs> sí, los sí. lleva no, sí. no, porque, es que no, me parece no. una, una, una mala e, educación uma, es, que no porque no hay nadie sí, no no. si no se ve María Teresa ¿no te las siete no. y esta gente grita mucho para él. Bueno, él bueno es cierto. Bueno, la teoría de Teresa desde el principio es que. que no lo soporta. No, no, que Edmundo y María Teresa no coinciden tanto en casa como creemos. Bueno, bueno pero es que mira. Esa es tu teoría, ¿eh? evidentemente. Pero mira, Entonces, las teorías. hijas de Teresa Campos se enfadaron muchísimo, porque eh, Terelu lo dijo. Que se enfadaron muchísimo cuando Teresa le pidió por favor, porque dicen que se lo pidió por favor que no fuese a la isla, que vamos, lo, lo compensaba como fuera, sí. se lo pidió por favor y él le dijo mmm, ya veremos ya veremos y se fue y firmó sí, sin claro. decirle no. nada y María Teresa creo que se enfadó mogollón y las hijas más yo ahí le voy a dar un punto sí. a Edmundo dárselo usted. dárselo Mira, como usted te, a, te lo voy a rebatir <risa> <risa> cuando Fernando Alonso le, cri, le, no, le quiso retirar sí, a Lara sí. lo pusisteis a caldo ah, ah, pues sí. ahora estamos en la misma María ah, Teresa ah, quiso retirar a ah, Edmundo ya me pareces María Teresa los puntos los puntos puntos hacia aquí? Y yo estoy diciendo no, que no. Yo o sea, estoy diciendo que él quiso ir y él se fue. Y, pues me parece bien. Muy bien. y también os voy a decir una cosa. Como le siga el trabajito, va a seguir. Va a seguir. Y, 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 a y vende lo, mejor, lo que sea. Y, y, a lo mejor, y a lo mejor, sí. no sigue a lo mejor. mejor. se va a Chile. Y, es que y visteis, yo es lo que creo. Que el comentario de Rosa Benito a María Teresa. Que a ver, ahora que está recuperada, a ver cuándo te casas. Y cogieron a Carmen Borrego sin... Pensaba, pensaba que estaba apagado el micro y dijo ella, cásate tú. <laughs> pero mira porque, pero porque él también lo poco que habla allí dice que quiere que los ideales irse a vivir a Chile María Teresa no se le va a ir a vivir a Chile este vaya, se no, larga hombre. este como saque los no. 350.000 euros se va a Chile física, y vale. ya volverá cuando a, a buscar pues, más este es muy listo ¿eh? sí. muy listo yo que se vaya me parece estupendo a mí, sí, nadie, a mí me claro. a no. nadie me va a atar nadie bueno, me va a atar lo que pasa es que en creo sentido... que en las formas creo que fueron feas ¿eh? Claro, Por lo que dicen ver, las hijas, yo no eso, lo sé. Eso es otra historia. Una historia es que tú Por lo estés con una las pareja que tratas de consensuar claro, historias claro. y tal. Pero es verdad que está en todo su derecho de desarrollar su carrera sin que María Teresa sea la que bueno, diga ahora lo haces, ahora no, claro vienes parece claro, te, ah, que. Lo que pasa bueno, es que ella, este María cuando... Teresa está acostumbrada a decir Paz, tírate ahí y que se tiren. entonces está mundo, acostumbrada ¿La en la piscina. Claro. No, 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 no. no obstante, también te voy a decir una cosa. Ella lo ha recuperado del olvido, del baúl, sí. del baúl de los recuerdos. Es él, él está... Él, es que sí, sí. es qué va a interesar, si él está en bancarrota desde hace 10 años. Por eso ahora quiere trabajar para superar dinero recuperar dinero, cuando recuperes dinero, vuela. Vuela, pero vuela. Ya voló antes. Yo sí. creo que va a volver a volar. Dando a interés, ¿Estáis dando a entender que ahí hay un interés, interés creador? creador. Oh, poco pues claro, romántico. Pero, claro. Te, pero te lo decimos sí, Yo no lo doy a entender. flores, <laughs> entender. Yo, aquí con mis flores eh, yo no sí, lo, sí, lo sí, doy sí, a entender. No, lo demostró él, pero carecida. Esta gente tampoco romántica. No es Álvaro Pelete y no Bueno, yo, pero no que lo No, de romántico y para mí. Mira, romántico, que lo que nombrabas tú antes. Muy romántico Fernando Alonso en Nueva York. Qué romántico. Se está haciendo un selfie y él sonríe. Pues ya hace bastante. Sí es poco expresivo, es poco expresivo. Claro, ya para una vez que sonríes o le pasa algo o le duele la barriga Cuando quitas Oye. un selfie es automático. Entonces ya bueno muy romántico en Nueva York. Parece ser que de esta nueva novia está súper súper enamorado siempre está súper súper enamorado no dicen que Fernando no Alonso las distancias cortas que es muy, a, nada. muy agradable sí, que muy no bien. sabes qué pasa a a que está Fernando que esta esta no no en las distancias cortas es, depende del día que tenga ah oh, bueno también bueno bueno, también. No bueno, no, bueno pero bueno por el por no, lo de pronto, ver, esta novia le es... sigue el rollito le sigue el rollito y se va con él a todas partes ella va encantada hombre no claro él va encantado pues hija, es un tomaidaca, yo creo que está entendiendo también todo que lo pasen bien Eso. que disfruten sí eh... querías hablar de estos ah no me llamó ¿No la vi? atención me llamó la atención ah, lo, lo de marta ortega y su ¿Sí? ex marido los ¿Sí? dos paseando por los mares de saint-tropez con, su, sí, su con, sus, con sus nuevas parejas. Son muy sí, modernos también. Son familia. No familia. es que cuando te separas de la puerta, no que Cada uno, de uno en su barco. ¿eh? No, no son no, como en su. Ya ahí. Te, rayo, no su barco, ya cuando te, te, te separas te, de buen rollo... no son como la Se cruzaron y se dijeron adiós y se presentaron. Pero eso es normal. Bueno, tienes que ir se No tienes por qué acabar mal. Y ahora con tantas salidas que están todo el día por ahí y el niño qué? Con el, el abuelo, niño, el, el niño estaría No tienen no ahí. tienen con claro. quién dejar. el Insta. Vaya, vaya, vaya por Dios que no tienen con quién dejar. El abuelo. No, o estará con no, su, no, su no, padre mientras no está el, con. El niño necesita el cariño eh, para, 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 para estar juntos para estar con el niño y entonces el niño a veces está ahí. No, con... no van juntos. Lo tenían en, bueno, en unos zapatos. Iban coincidiendo en el mar, coincidiendo. El niño una zodia en el en las fotos. En las aguas. También demuestra las fotos, demuestran lo del poderío. También demuestran sí. lo feliz que está esta mujer, porque Marta Ortega bueno, yo no la vi nunca tan contenta como contenta, desde que está con torreta. Sí, sí. Pues sí, yo no sé. Él, él, él le no hace muy feliz, feliz. No es pues una chica feliz. muy expresiva. Tampoco. Bueno, pero es que ahora está contenta, se le ve feliz. Yo no la a vi quién, nunca feliz. quien no nadie. se le ve muy feliz es a él. Ah, también se le ve feliz. Sí, ah, ya torreta, torreta. torreta sí. Pero bueno, tendrá... La... No, es... También torreta. debe estar por dentro. Ay, qué contento está. Nada, ah, yo creo que le es? aporta más él el a ella que ella a él, ¿eh? Os lo sí, dejo sí. ahí. Sí, 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 ¿Qué, sí ¿qué? yo creo que aportan los dos. No, yo creo que no. Pero bueno, no me se pone en que, que, el, 50? que ella, Vamos a, a ella no aporta nada. No, 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 yo no dije eso. Yo creo que aporta a esa relación que aporta más él a ella que ella a él. Yo, yo, puede ser que esta chica... Marta Ortega, sí. en un plazo de tres años, ¿Qué? va a dar un campanazo. Joder, nos pones tres años. Yo, 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 en tres años ya no nos acordamos. La que, yo ya pierdo pues la anótalo. Memoria. anótalo. Anótalo. Vamos. La Anóta. Agenda. Anóta. Hay que recu Anóta. Laura, recupera la agenda aquella que teníamos <laughs> con Pelete. <laughs> aquella, aquella de. A ver qué ponía, porque sabe Dios. Sabe levantando hasta. Bueno, pues con esta noticia tan bonita Ay, de, del amor y de lo felices que están todos surcando los mares, nos vamos hasta la próxima semana. thank you Cahoteles patrocina Las noches de Ana.